¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los peores crafteos de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Pegatinas que valen 20.000, 50.000, 60.000 euros en skins que valen menos de un euro, como estáis oyendo. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Y este es un claro ejemplo. M4A1S Bosque Boreal con 3 pegatinas de Boy Power que, como sabéis, valen 60.000 euros cada una. ¿Qué quiere decir esto? Esta arma no vale 180.000 euros. Vale muchísimo menos porque es una skin muy fea que no acompaña con pegatinas muy, muy top. Por lo tanto, la persona que ha crafteado esto, una de dos, o se arrepiente de pegárselas en las skins o literalmente se arrepiente de haberlas pegado, literalmente, porque las podría haber guardado y ganar mucho dinero. Que tenemos aquí AK Elite Bill con 3 Titan, chicos y chicas. También otra pegatina de 60.000 pavos y una de Ivy Power. Voy a ser honesto, esta me gusta bastante más que la anterior y parece que el pibe la usa. Tiene 10.000 kills con esta Elite Bill. Que continúa Aug Tormenta, madre del amor hermoso, con una pegatina de Titan Ivy Power, 120.000 pavos. No está mal, es que son pegatinas muy bonitas. Es que es raro que esas pegatinas queden mal en una skin. Oye, al menos está en Factory New, ¿no? Al menos se salva por ello. No sé por cuánto se podría vender, pero no quiero saberlo. A ver, aquí tenemos ahora el AVP Maya de Safari, una de las AVPs más queridas por la comunidad. Ivy Power, Titan, Virtus y la de NAP, no sé si es solo, creo que no, diría, bueno, sí parece holo. Y lo dicho, la de Virtus y NIP creo que valen menos de 20.000 pavos cada una. Sé que la de Dignitas y, bueno, fijaros, la de Dignitas, de hecho le han puesto tú el llavero. Estas pegatinas sí que valen entre 20 y 25.000 pavos. Pues ahí tenéis la malla de Safari. Para que digáis que esta arma es fea, chicos, por favor, con 4 Dignitas de Katowice queda muy, muy, muy bien. A ver con qué continuamos, que lo tengo aquí apuntado. P90 Scorched Fiel Tested, cabrón. Hostia puta, esto sí que es duro. Sin lugar a dudas, creo que esta es de las más duras que hemos visto. Por favor, qué skin, ¿eh? Esta es complicada de ver. O sea, aquí este sí que se arrepiente. ¿Quién cojones mete 3 pegatinas así en la colección de Mirage? Es que no tiene sentido, ¿no? Es que claro, tenéis que contar que esa pegada, o sea, esta skin, por ejemplo, esta skin es muy antigua. 3 Titanolo en la segunda caja que salió del videojuego. Aquí el problema es que hay gente que, por ejemplo, la de la AK Elite Bill, que es una skin más o menos reciente, que ahora hayan puesto esas pegatinas porque ya deberían valer bastante dinero. ¿Qué continuamos? Con la Glock Groundwater. Esta sí que no la conozco. Supongo que es de la colección de Mirage más antigua que hay, con 2 Crown. La Crown ha bajado, ¿eh? Ahora está, si no me equivoco, a 600 pavos o algo así. Pero sin lugar a dudas, evidentemente, una pegatina muy cara para lo que estamos viendo en pantalla. En comentarios, hacerme un favor. Elegir vuestra skin favorita y vuestra skin que menos os ha gustado. Bueno, fijaros, la Maya Safari, que está aquí, está Battle Scarlet, ¿no? Ahí lo tenemos, Battle Scarlet con 4 crowns, que si no me equivoco, tienen unos 2.400 euros, más de 2.000 euros seguros, en pegatinas para una skin que valdrá 3 céntimos. Es que valen 3 céntimos. Ahora que tenemos la Blue Tiger con 3 Ivy Power y una normal. Wow, como veis, la tercera es la normal. Madre mía, es que hay 200.000 pavos en stickers, tío. Es que, ¿en qué? Claro, tú dices, ¿en qué momento le di al click? O sea, no sé si alguno de vosotros las ha pegado, ¿sabéis? LDLC, también la holográfica pegatina de 20.000 pavos. Las normales, muchísimo menos. No sé si llegarán a los 1.000 siquiera. Pero una Maya Safari con esas pegatinas es una Maya Safari muy, muy, muy querida. Vale, aquí que tenemos más. AK Jungle Spray World War con 2 dignitas Katowice 2014 y 2 dignitas Kato.
Esto ya lo voy a ir pasando. Este no me disgusta, de la colección de Aztec, tío. Ojalá vuelva el mapa, Hay muchos mapas que tiene que volver. Luego tenemos la Boreal Forest con dos pegatinas de Dignitas holográfica y dos pegatinas normales. Fíjate que esta skin no la pongo cara, ahora la vamos a ver. P90 As Good, con pegatinas de todo tipo. Ya se está... ¡Wow! Este es de las colecciones antiguas, Como sabéis, bueno, Train creo que solo tiene una colección, no es como Mirage que ha cambiado. Pero como veis, tiene la de Mouse, la de Katowice normal, la del Lobo no vale casi nada, Esa no vale casi nada. Ahí, evidentemente, la holográfica es la que más tira. Y luego tenemos la Glock Duna de Arena con pegatinas del LC y sobre todo la holográfica del cargador. Aquí me han apuntado esto. También podemos encontrar algunos de estas pegatinas con altos valores en skin default e inventarios escondidos. Aquí vamos a enseñar algunos de los mayores errores monetarios. No me jodas. ¿What? ¡Hostia puta! O sea, esta ya que no la puedes ni vender. O sea, ya es perder absolutamente todo. ¿Vale? Estas son al menos normales, pero ahí hay miles de pavos. Que sigue AVP con dos ninjas de Katowice 2014. Bueno... Lo dicho, no está siendo lo más doloroso porque no son holográficas, pero ahí habrá más de 1000 pavos seguros. Luego P2000 con Mix de Katowice 2014. ¡Wow! La de Vox, que se suelen vender. Y tenemos la de Virtus y la de Dignitas. ¡Qué cojones! Tenemos la M4A4 con Mix de Katowice. Ahí tenemos la de Ivy Power 3 de Magic Racer y LDLG, creo que se llamaba ese equipo, si no me equivoco. Y por último, chicos y chicas, tenemos M4 con Mix de Katowice 2014. Bueno, estas pegatinas no valen tanto, esta Mac, pero... Ah, no, esta es la Mac, perdonar. Y ahora tengo dos imágenes, que es esta de aquí, que esta es la M4 que estaba hablando. Como veis, la de Ninja sin pilla... Hostia, la de Titan. ¿La de Titan es solo? La de Titan creo que solo, chicos. Creo que sí. Y luego que tenemos... ¡Hostia puta! Luego tenemos el AK con cuatro pegatinas de Titan Holo. Hay más de 200.000 pavos. Hostias, esta es la peor, O sea, esta es la peor con muchísima diferencia. Son cuatro de Titan en una skin que no puedes vender ni de absoluta coña. Al menos creo que tienes la única skin del mundo con esas pegatinas. Y con esto, chicos y chicas, me despido. Qué barbaridad lo que ocurre. Bueno, evidentemente nadie sabía que esto iba a pasar. Por lo tanto, espero que no se hayan fustigado mucho estos creadores. Y nada, chicos, como siempre, espero de corazón que os haya resultado el vídeo interesante. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!